están ahí deciden alejarse hasta esperar que nuevamente que se produzca un escenario que esté agarrado para hacer un nuevo ataque. Ese día 2, 4 de la tarde, es un libro de vida. De la misma manera que trataron de hundir el portaaviones el 25 de mayo y de la misma manera que nos enteramos, nos estaban esperando para ese ataque aéreo con piquete radar, con todos los antiaéreos que tenían. Ahí es donde la flota se retira hacia la costa. Se retira hacia la costa para evitar las profundidades donde un submarino nuclear pueda navegar a velocidades, ustedes saben que el mar abierto navegaba a más velocidad en inmersión que lo que es en superficie. Y sus alcances, por supuesto, de armas y de detección eran mayores, o sea, eran los que estaban indefensos ante un ataque de un submarino. Hubo una decisión de retirarse. Nosotros durante esos días habíamos tenido vuelos de interceptación, teníamos dos aviones siempre cubiertos ahí por de 35 minutos con misiles a 40 y cañones de 20, y cumplíamos la defensa, digamos, de la flota aérea. Y nos había ocurrido ya que habían salido, fueron en total 9 misiones de despegue de los ILS, porque había en el radar aviones acercándose a la fuerza, que se pedía identificación con IFF, ¿no es cierto?, un sistema electrónico, el cual había un código. Y bueno, y eran los planes de la fuerza, tenían además otros planes que eran del continente y otros planes de comunicaciones de la isla. Nosotros en los atadores de los días llevábamos una cantidad así de planes de frecuencia que cambiaban todos los días, sectores de aproximación, era directamente un despropósito. Las comunicaciones nunca fueron profundas, nunca se pudo hacer algo más o menos que fuera como para hacerlo algo práctico, pero no estar volando 450. Esté fijándose a ver, hoy me toca a ver qué estado, hoy soy abeja y tengo que entrar por tal pozo y la frecuencia está. Eso le pasaba a los pilotos de Fuerza Aérea. Y estaban haciendo los ataques el primero sobre la isla, regresaban a Comodoro Rivadavia, a Guadalajara, a Puerto Gallego, y por supuesto se acercaban a la fuerza sin, digamos, dar la eliminación. Es absolutamente lógico, el tipo viene con el estrés del combate que además tiene que estar pensando en qué frecuencia va a poner. Y a nosotros nos catapultaban para interceptarlos, y resulta que era una Canberra, resulta que era una que estaba regresando de las islas. Así que bueno, enfilaron más hacia el norte. Y cuando quisimos acordar, estábamos cerca de Viedma, donde hubo un pseudo ataque de un submarino, donde no está comprobado, pero los tracker y los Sikin lanzaron cargas submarinas a la altura de San Matías. Es algo que, bueno, no está reconocido, pero hay indicios de que hubo un submarino de tipo convencional cerca de San Matías y que se lo atacó. Yo no conozco el detalle, pero yo no voy a meter, pero les doy la idea de esa. Y el 9 de mayo, a nosotros nos hacen dejar el portaaviones, fuimos en Pola. Y el 12 de mayo fuimos a Río Grande para operar desde Río Grande, dado que no íbamos a poder participar de otra manera que no fuera desde el día. El 14 ya había los últimos aviones, que había algunas fallas. Así que empezamos a cubrir en Río Grande 6 aviones con cuatro bombas máximo combustible, que eso nos permitía la pista de Río Grande, de 300 metros, nos permitía despegar con el peso máximo, y habíamos calculado que sin necesidad de reabastecimiento en vuelo podíamos llegar cerca de las islas, no hacia el otro lado, pero digamos, en un lado podía haber acción.
todo el tiempo que operamos, desde el 12 de mayo hasta el 14 de junio, el 40% de los días había problemas meteorológicos. Ustedes saben que en esa época ya había mucha nieve, se limpiaba unos 20 metros de franja en el centro de la pista. Es una zona Río Grande que tiene mucha, a veces mucha llovizna, techos bajos, y la pista congelada, en fin. Era una operación con bastante más restricciones que la que se podía tener ahora. La otra era el tiempo, desde el preaviso a realizar un ataque. La navegación es una hora para ir hasta las islas, más el tiempo desde que llegaba la información, el rango está acá, hasta que se termina de hacer el llenado, digamos, de los datos, porque uno ya tenía un vuelo preparado, pero había que agregar los datos. Preparar eso, y el avión puesto en marcha, el coloreteo que se hace al final y demás, todo eso hacía que nunca llegásemos antes de 2 horas casi a los blancos, se suponía que estaba allá, por esa demora, tanto en la información como en todo lo que había que hacer en ese vuelo de 1 hora. Habíamos hecho una guardia donde el capitán Filippi estaba con 6 aviones, una división, y yo estaba con otros 6 aviones, los mismos aviones, pero pilotos diferentes, 12 pilotos, divididos en 2 grupos de 6, y tenemos un avión con abastecedor de vuelo, con un tanque de abastecedor de vuelo, eso hace que los aviones, nosotros uno de los aviones siempre con abastecedor, por si no podía enganchar el le daba reabastecimiento al vuelo con la canasta de esta foto es sacada y mira 20 minutos. Esta foto estamos 12 minutos, y al día siguiente, el 21, vamos a tener el derribo de 3 y el fallecimiento de uno de ellos, y uno que estaba ya fallecido y después. ¿Quién es eso? Ahora vamos a contarles. Pero bueno, este es el teniente Márquez, el loro Márquez. Estaba Mingo Felipe desaparecido y el avión de Arca tuvo que inyectar sobre el puerto argentino. Casanción, yo no sé qué fue la historia que yo estaba allá. La media hora, la historia la va a contar el capitán Filippi, porque yo salí el 21 en la primera misión de esa mañana con los 6 aviones, sin abastecimiento de vuelo. Despegamos con la misión de atacar buques en las primeras horas, apenas se había dado ya las relaciones, no había tenido igual que el vuelo de clima, ¿no es cierto? Había, también estaba el Esteban en la zona, o sea, tenía esa información primero, pero no era muy completa. Aviones en el estrecho de San Carlos y en el puerto de San Carlos, y despegamos 6 aviones. Yo volaba por primera vez con el BDG Omega. Ese BDG Omega se alimenta eléctricamente y el A4 no tiene batería. El A4, cuando se pone en marcha, recibe.